Hola amigos, estamos en esta naturaleza hermosa. Estamos en un laguito, en el lago Paracay. Lago Paracay, Uparacay, Upacaray. Pero tenemos una mala noticia. Todos aquí están contaminando, porque todo lo que está aquí es bello, lo creó Dios. Y lo están quitando por contaminación. Es mala para nuestra ciudad o para nuestro país, porque la contaminación está matando animales, se están extinguiendo. Yo un día estaba usando el celular de mi mamá y vi la foto de un video que era de una ballena que estaba en la orilla muerta y en la boca había un montón de basura. Así que si encuentran bolsas de basura o otras cosas que contaminen a la ciudad, por favor les pido que tiren en el basurero. Les voy a agradecer mucho. ¿Cómo puede ser que yo encuentre una botella de vidrio acá? ¿Cómo puede ser que los adultos no tiren, por lo menos en el basurero? Antes era muy limpio y hermoso, pero ahora está contaminado. Díganle a sus padres que no contaminen y pídanle al presidente que haga algo por esta naturaleza. Yo quiero un planeta mejor, no un planeta contaminado. Chao. Ezequiel, que nos conquistó y dijimos, le tenemos que tener en el programa. Es un honor estar con ambos Josués y le saludo primero al youtuber estrella. Hola Josué, ¿cómo estás Josué Ezequiel? Estoy bien, ¿por qué? Muy bien, muy bien, estás bien. Porque sí, quería saber cómo estás. ¿Cuántos años tenés Josué? 6. 6 años tiene Josué. Viniste y le trajiste a tu papá. ¿Cómo estás? Bien, otro Josué, el Josué mayor. Sí, gracias por invitarnos. Bueno, Josué, contame, ¿cómo surgen tus ganas de hacer el video que recién estábamos viendo? ¿Te fuiste de paseo? No, nosotros no nos fuimos para grabar el video ese. Nosotros nos fuimos para quitarle foto a mi tío y a mi tía que se van a casar. Ah, ok. Y ahí vos estabas y te querías bañar, ¿verdad? Sí. Y te quisiste bañar y tus padres te dijeron, no, porque está contaminado. ¿Y cómo fue que dijiste, voy a grabar un video? Se me ocurrió. Se te ocurrió grabar el video. Y el video, a ver, ustedes como padres, vino también la mamá a la entrevista. ¿Cómo fue que dijeron, bueno, ay, si quiero hacer esto? ¿Y cómo decidieron apoyar y crear este canal de YouTube? Y bueno, nosotros nos dedicamos a hacer videos, ajá, trabajamos en eso. Sí. Y él desde chico estuvo por los pasillos de los canales, en producciones, claro, agarrando cámaras todo el tiempo. Y los niños como ahora aman YouTube, sí, se crían prácticamente con YouTube. Y ahí fue así que él fue haciéndose fan de youtubers. ¿Sí? Yo quiero ser este, yo quiero ser aquel, ajá, quiero ser como esto. Por favor, créame un canal, me viene diciendo de chiquito. Pero nunca hicimos, ¿verdad? Uno porque era chiquito, ¿verdad? Claro. Y ahora que va creciendo, está hablando mejor, todo ese tipo de cosas. Decidimos que sí, si quiere vamos a hacer. Y comenzamos haciendo videos de aventuras, ¿verdad? Sí. De los viajes, escalando montañas, en el mar. Y todo eso está en su canal y está en el Facebook. Ajá. Y bueno, él pidió y vimos que tiene la pasta para hablar, claro, le gusta hablar. Entonces, vamos, le metemos. Y cuando nos pidió este video ahí en Samber, bueno, dale, ¿qué vas a decir? Y grabame y va a ver qué decimos, listo. Y ahí surgió. O sea que todo lo que decís en el video que veíamos recién, todo se te ocurrió a vos. Eso de arrodillarte y pedirle al presidente, todo eso fue toda idea tuya. Sí. Muy bien, Josué. Entonces, vos principalmente querés transmitir ese mensaje de que cuidemos la naturaleza. Bueno, tenés otro video más, que te fuiste a la feria Tatá. Te divertiste porque te vi jugar, te vi comer. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Contame. ¿Qué hiciste? Me tiré en una tirolesa, ajá, sobre el lago. Sí. El micrófono. Y también comiste, ¿qué comiste? Helado. Helado, vi que comiste pizza también. Sí.
Y ahora, ¿qué, estos videos que fuiste subiendo, la gente ya te dijo algo? ¿Comentan ya el video? ¿Sabes si a la gente le está gustando el trabajo? Me está encantando. ¿Encantando luego? ¿Qué te dijeron hasta ahora? Hasta ahora me dijeron varias cosas. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué te dijeron? Que hagan más videos. Muy bien. ¿Y ya tenés el próximo tema de qué querés hablar? Todavía no. ¿Todavía no? Bueno, ¿y qué tal la repercusión? Y mira, a nosotros nos sorprendió porque este video fue el que explotó así literalmente, ¿verdad? ¿El de Tata o el de Samber? El de Samber. El de Samber. Sí. Y nos sorprendió y nos dimos cuenta, bueno, vamos a ir haciendo porque le gusta a la gente, ¿verdad? Y nada, ahora a él se le está surgiendo, ahora está nerviosito nomás, ¿ah? Por eso nosotros se está apresando. Le está surgiendo ideas de hacer personajes, sí, inclusive, ¿verdad? De un robot que está hecho de cartón reciclado, sí, con espada reciclada. Y ir haciendo sketches claro, de eso, ¿verdad? De ese tipo de cosas, de cuidar la naturaleza y todo. A él le gusta mucho el campo, uh-huh, ¿verdad? Desde chiquito anduvo por el campo. Claro. Hay un campito en Quindí, uh-huh, de mis padres donde solemos ir siempre. Uh-huh. Y ama ese lugar, uh-huh, ama los animales, claro, ¿verdad? Ahí en Tata, en el, sí, video Tata, pues ver acariciando cabritas, sí, caballitos, ¿verdad? Y bueno, y entonces le dijimos, bueno, vamos a meterle, le gusta y vamos a hacer bien si vamos a hacer. Pero qué genial, sí, esto, me encanta. Vos te vas a la escuela, ¿verdad, Josué? Sí. ¿Y qué te dijeron tus compañeros? ¿Vieron ya los videos? Sí. ¿Y les gustó? ¿Y qué no te dicen, Josué, quiero estar en tu video y eso? No. ¿No? Bueno, ¿qué youtubers te gustan a vos? ¿Qué solés mirar vos en YouTube? ¿Mirás los que juegan jueguitos? Los que juegan jueguitos. ¿Sí? ¿Esos te gustan? Qué bueno. ¿Y en el colegio cuál es tu materia favorita? Matemática. ¿Matemática te, sí, gusta? Dios mío, yo soy malísima para las matemáticas. Yo ni. Muy bien, Josué. Su mamá es buena, entonces por ese lado. Claro, viene. Muy bien, Josué, qué gusto. Bueno, entonces se viene este canal en crecimiento. Me decías, fuera de aire, ya tienen el próximo video grabado. Está en proceso de postproducción, sí, ¿verdad? Sí, sí, que sí. El tercer capítulo, ya adelantanos que vamos a ver. Es de un concierto, uh-huh, que se fue el fin de semana, el, sí, sábado, ajá, de uno de sus cantantes favoritos que se llama Quique Pavón. Quique Pavón. Sí, es un cantante de música cristiana que le gusta muchísimo y él se fue ahí con su compañerito a, sí, saltar, a cantar, a gritar, ¿verdad? Y en medio de eso siempre anda recogiendo basura, ¿verdad? Uh-huh. Él le gusta recoger y tirar, ¿verdad? Uh-huh. Sin que nadie le diga nada, claro, ¿verdad? En ese sentido, y siempre hay metido un poco de ese tipo de mensajes, uh-huh, ¿verdad? Porque la idea central del canal es la aventura, uh-huh, ¿verdad? Como, sí, todos niños, tener aventuras, uh-huh, jugar, trepar, escalar, claro, nadar, que le encanta hacer todo eso. Sí. Y siempre cuidando la naturaleza. ¡Qué gusto! Ese es el enfoque, bueno, principal. Bueno, ¿cómo les encontramos en las redes sociales? ¿Cómo está el canal? Y en Facebook está Adventure by Josué V, sí, ¿verdad? En YouTube también, uh-huh, y en Instagram está como arroba Josué Ezequiel Bobadilla. Josué Ezequiel, sí, Bobadilla, sí, perfecto. Sí. Josué, qué gusto grande tenerte, que sea un éxito el canal. Muchas gracias por venir. Uh-huh. ¿Qué vas a hacer estas vacaciones para no aburrirte? ¿Ya tenés algo planeado? Todavía no, pero vamos a... El campamento. Ah, el campamento. El fin de semana. Pero no, ayer subimos otro video donde nos fuimos a el shopping donde había serpientes. ¿En serio? Sí, ¿y te gustaban las serpientes? Yo le llevé a mi hijo, sí, el fin de semana también, le dieron miedito. ¿A vos no te dieron miedo? ¡Ah, qué bien, Dios mío! ¿Y qué más vas a hacer? ¿Tenés un campamento? Entonces decía tu papá, estas vacaciones. Sí. ¿Hacia dónde te vas a ir? ¿Qué ciudad? Hernán Darias, con los exploradores. Y pues está en un grupo tipo Boy Scouts que se llama Exploradores del Rey. Me encanta. Pero eso, ¿van a grabar también, sí, eso? Por supuesto, yo quiero ver. Todo. Sí, 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 vamos a grabar todo. Muy bien. Gracias, Josué, por venir. De nada. Ahí está. Nosotros vamos a despedirnos. Gracias también al Josué padre. Gracias a ustedes. Viendo su participación en la Feria Tata. Él jugó, él comió, él hizo de todo. Así que nosotros compartimos el video con ustedes. Ahí va. Pasa bien. ¿Qué?
toma el toro, la tirolesa y eso. Súper genial. Cuando yo estaba ahí, tuve un poco de miedo y parecí el Leto desde ahí.